Es el señor José Manuel Figueroa, que responde a los reclamos de su media hermana Juliana, porque según ella no le han dado nada de la herencia de Joan Sebastián. Visiblemente afectado, José Manuel Figueroa reaparece en el festejo del cumpleaños número 70 de Joan Sebastián, después de permanecer alejado de los reflectores y de la polémica sobre el tema de la herencia de su papá. Yo hoy vine a pasear nada más. ¿Te molesta, José Manuel? No, me duele. Me duele que no pueda... Y comentó que habló con su media hermana Juliana tras las declaraciones que hizo sobre la herencia que presume aún no le es entregada. Yo le dije que sí, ese era un problema, que yo no uso reloj, nunca he usado reloj, vean las entrevistas que quieren, nunca he sido de grandes lujos, ni de marcas de relojes, ni me gusta portar en mi ropa marcas, y que si realmente le importaban los relojes, que yo los relojes que yo tenía de mi padre, que se los regalaba, pero en ningún momento le pedí una disculpa. Y aunque no quiso dar nombres, expresó que su familia hay quienes han querido verlos en disputa y separados. Se le llena la boca de decir que ama a mi padre y en vez de querer unir a sus hermanos, a los hijos de Joan, perdón, en vez de querernos unir, procuran más con susurros y mentiras con jiribilla, buscan separarnos más. Y lo que no entienden la mayoría de mis hermanos o medios hermanos, como le quieran llamar legalmente o no, es que estemos separados porque no les entra en la cabeza. Esto es Hoy y yo soy Esmeralda Mendoza. ¡Mendoza! Pues qué bronca, ¿no? Les dijo algo muy claro, los quieren ver separados, los quieren ver, pues... ¿no? Como desintegrados, y sí. Pues eso es y lo que... Y hay mucho morbo siempre alrededor. Lo que atrae finalmente, ¿no? El escándalo, pero en realidad pues, parece que todo es que está cuando hay lana del por medio también se vuelven difíciles. Sí. Es que todos son herencias. Y por lo que sea, ¿eh? No estamos hablando solo de millones. O sea, de lo que sea. Sí, por ejemplo, yo no le di la tanda a Paul y ahorita anda bien enojado conmigo. ¿Ves? Por ejemplo, le debo dos pedazos de tanda. Si tenemos estos panes, este va a ser para ti, este va a ser para ti. En vida, hermana, en vida. En vida. ¿Te gusta este? Me gusta este. Sí, a ti. En vida, en vida.